A ver, tengo el micrófono abierto. A ver, mi gente hermosa. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Quiero saber quién está por aquí. Hola, hola. Hola, hola, hola mi gente, muy buenas noches. Ay, sorry, ya voy a compartir en todos los grupos. <laughs> hola, Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janet Contreras? Todavía estás despierta a esta hora de la noche. Yo pensé que nadie estaba abierto, no estaba despierta nadie ahorita. Pero ya veo que sí. Mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, aquí, aquí estrenando background, como ustedes pueden ver. <laughs> ¿Cómo están, mi gente bella? Saludos, un abrazo a la distancia, a toda mi gente preciosa que se conecta. Hola, hola, Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver, oh, si hay gente despierta, qué barbaridad. No, yo pensé que no había gente despierta a esta hora de la noche. Ya sé que es un poquito tarde y bueno, pues aquí estoy con ustedes, mi gente hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, déjenme ver por acá. Si me veo, no me veo, sí si me veo. Hola, hola, dice Janet, claro. Con <laughs> ok, hola, hola, ¿quién más está por aquí? Nieto Beltrán, saluditos. Eh, Merino Ignacio, buenas noches. ¿Quién más, quién más está por aquí? ¿Quién más está por acá, mi gente hermosa? Muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches a todos que se conectan a esta hora de la noche. No, dije, yo creo que a esta hora no va a haber nadie aquí, no va a estar nadie, nadie. Dije entonces, bueno. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos haciendo un videito con todos ustedes. Mientras me estaba tomando lo que es mi té divina, mi té Tox. ¿Verdad? Prácticamente dije, bueno, mientras estoy aquí, eh, me tomo mi té, bien a gusto. Dije, déjenme, voy a hacer un video, quiero platicar con mi gente hermosa a esta hora de la noche, a ver qué están haciendo. Ya tenemos ya casi 20 personas aquí despiertas a esta hora. Bueno, 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 ¿qué, ¿de qué quieren que les hable mi gente? ¿Qué les gustaría? ¿De qué quieren saber? A ver, cuéntenme, ¿de qué quieren saber? ¿De qué quieren saber todos? Muy buenas noches a todos, se están conectando. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién está por aquí? Dice, ay, miren, tenemos gente conectada. Hola Andrea, ¿cómo estás? Andrea García, saluditos, un abrazo, bendiciones. Norma López, ¿cómo está Norma? Buenas noches, buenas noches, Norma. Maritza, ¿cómo está Maritza León? Dice, sí te ves, saludos, dice Maritza León. Buenas noches, buenas noches, claro que sí. Hola Ángeles Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿quién más tenemos por aquí? Tenemos más personitas aquí conectándose a esta hora de la noche. Y bueno, como yo no sé qué hablar el día de hoy. Ay sí. <laughs> ¿Verdad? Primero no sé de qué hablar y después ya no este, ya no termino de hablar, ¿no? No paro de hablar. Y bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? Pues aquí me estoy tomando mi desintoxicación, mi tecito bien rico y delicioso. Aquí ahorita ya me lo estoy tomando un poquito tibio. Porque como ustedes saben, este té es un té de desintoxicación natural, orgánico, y se puede tomar ya sea frío o caliente. ¿De qué té le estamos hablando? De este, de este tecito que tenemos por aquí en la mano. Este té que realmente viene a ayudarte a hacer una desintoxicación súper, súper natural, súper orgánica. Eh, mujeres y hombres también, si nunca has probado este té, yo realmente te lo recomiendo. Es un té que incluso hasta los niños pequeños lo pueden tomar. Es un té que está hecho a base de hierbas naturales. Y bueno, lo que viene haciendo este té es a desintoxicar tu cuerpo de una manera natural, de una manera orgánica. Así es que si nunca te has hecho una desintoxicación. Yo realmente te invito, te invito a que te desintoxiques todo tu, tu hermoso cuerpo, ¿verdad? que te desintoxiques eh, con un producto natural y orgánico como lo es nuestro té divina, té detox. Y bueno, también muchas personas me han preguntado, Adelfa, ¿este té se puede tomar? Eh, ¿Por cuánto tiempo se puede tomar? Es lo que me han preguntado. Y también me han dicho um, si este té es para bajar de peso, ¿verdad? Y aquí les voy a responder realmente porque muchos, 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 muchas, um, son muchas las preguntas que me llegan este, todos los días, todos los días de personas preguntándome eh, que si este té con este té pueden bajar de peso, ¿verdad? Mucha gente a veces está confundida y piensa que al solamente tomar este té con eso pueden bajar 20, 30 libras, 40 libras. Y la verdad es que no, mi gente, ya que el té no es eh, un quemador de grasa. Nuestro té contiene ingredientes naturales, contiene el hongo ganoderma. Y bueno, si ustedes no saben para qué sirve el ganoderma, les invito, les dejo de tarea que vayan y pongan en Google eh, Ganoderma Lucidum, cuáles son los efectos terapéuticos de Ganoderma Lucidum, y se van a encontrar con un sinfín de, obviamente, de información respecto al hongo Ganoderma Lucidum, o también lo pueden encontrar como Reishi, mi gente hermosa, ¿ok? Y bueno, ahí van a descubrir todas las propiedades de este maravilloso producto. Dice Maritza León, ¿y usted cómo está, mi líder? Pues aquí creo que no tengo sueño, <laughs> creo que no tengo sueño, por eso estoy aquí todavía despierta con ustedes. Y bueno, mientras estoy platicando, voy a dejar mi teléfono por aquí, porque si no van a decir qué grosera. Uh, ¿Dónde pondré mi teléfono? Denme un segundito. Lo voy a poner por acá porque lo, me gusta tener el teléfono cerca porque de esa manera puedo ver si este, hay algún inconveniente, lo que sea, pues puedo ver rápidamente. Así es que lo voy a dejar por acá. Y mi gente, entonces, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Ay, no sé, quisiera contarles tantas cosas. Eh, les voy a decir algo. Les voy a contar algo de lo que me pasó, ¿ok? Algo de lo que me pasó, ya me acordé de qué quiero hablarles, ¿verdad? Ya me acordé, nada más déjenme apago las notificaciones porque no quiero que me estén obviamente aquí este, distrayendo estas cosas aquí en mi, ¿cómo se llama? Aquí en mi teléfono, mi gente hermosa. Y bueno, ya aprovechando que estamos aquí, déjenme hablarles de un tema, pues interesante, ¿no? Por así decirlo, un tema interesante. Eh, de realmente cuando alguien cuando alguien realmente logra venderse esa esa idea saben ustedes que todo es venta en la vida y cuando alguien logra venderse esa idea el comer saludable cuando uno se logra vender la idea de hacer ejercicio y cuidar más sus hábitos pues obviamente recibe esa persona recibe la comisión sí recibes una comisión de un buen estado de salud uh -huh. Como cualquier otra cosa, eh, todo es venta. Si tú realmente te crees suficientemente que es muy importante lo que es la idea de comenzar a comer saludable, hacer ejercicio, cuidar más tus malos hábitos, realmente vas a recibir por consecuencia un estado de salud óptimo, ¿cierto? Eh, yo te voy a hablar un poquito de mí. Yo realmente, eh, yo pienso y siempre tuve el trauma, no sé, no sé si el trauma, pero toda mi vida. Eh, a mí mis tías me decían que yo estaba gordita. Yo desde que soy chiquita, yo recuerdo que tengo eso aquí en la cabeza, que yo era gordita, 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 gordita. Tenía la palabra que era gordita, gordita. Y me he puesto a ver, de hecho me, me puse a ver una foto mía. Y realmente no estaba yo gordita, ¿verdad? Porque siempre me hicieron creer que yo era gordita. Eh, cuando yo era muy chiquita, a mí me decían la gorda, ¿no? A mí, así me, me decían, la gorda, incluso hasta mis hermanos, ¿verdad? Eh, con los hermanos que más conviví. Y eso va a ser otro tema que les voy a contar. Voy a hacer un video eh, en donde yo les voy a contar por qué yo me hice muy ruda, muy fuerte, muy capaz de todo, muy este, defen, defensora, muy a la defensiva, esa es la palabra. Les voy a contar, pero les gustaría que les hiciera un video referente a eso, lo voy a hacer. Eh, entonces, yo toda mi vida desde chiquita, a mí me decían que yo estaba gordita, ¿verdad? Porque todas mis primas eran supuestamente más flaquitas que yo. Y siempre me decían que estaba gordita, que yo era la gordita, la gordita, la gordita, la gordita. Y hace poco eh, me salió un, una foto, no sé quién me la mandó, alguno de mis hermanos o alguien me mandó una foto, y donde yo veo que yo no era gordita, ¿ok? Yo estaba llena de amor, <laughs> no estaba gordita pero sí estaba llenita, ¿no? O sea, gorda, gorda no estaba, estaba llenita. Y yo tengo una estructura de mi cuerpo, aunque soy chaparrita, tengo la estructura de mi cuerpo que gracias, no sé si gracias a Dios por haberme dado todas esas bondades, ¿no? De haberme dado un cuerpo, pues, no sé, ¿verdad? Un cuerpo bonito, ¿no? Formado, bonito. Entonces, mis huesos son gruesos, mis huesos no son huesos delgaditos, yo soy de, de, de por más que yo baje de peso, yo me, yo me veo anchita, ¿no? Y a pesar de eso, de eso, ahorita estoy pesando entre 125 libras y a 130 es lo que estoy pesando, ¿no? Entonces, uh, yo tengo una estructura de, de mis huesos pesados, huesos grueso, gruesos, gruesecitos, pero una cosa es tener los huesos gruesos. Eh, y otra cosa es que es realmente cuando uno está gordito, ¿no? Entonces yo siempre me decían que era gordita. Bueno, yo me creí ese cuento de que era gordita, era gordita, gordita. Hasta hace poco miré mis fotos y dije, oye, yo no estaba gordita, ¿por qué? Siempre me decían eso. Y bueno, tal vez comparándome con mis primas, que eran muchísimo más flaquitas, eran unos palillitos. Entonces yo creo que me comparaban con mis primas porque eran más flaquitas y yo era la gordita, ¿no? Ahora, yo siempre entonces a partir de ahí cuando yo crecí, siempre me sentí como que era importante hacer algo por mí para bajar de peso. Y hubo un tiempo en que yo en mi, yo creo que en mi adolescencia, en mi, ¿cómo le llaman? En mi cuando empecé a tener 15 años, empecé cuando tuve 15 años, comencé a bajar mucho de peso y yo creo que por la misma edad, ¿verdad? Ya bajé de peso y me, siempre estuve delgadita y después este me mantuve así. ¿Verdad? Y les contaba cuando estaba en México, después de que me casé, yo estaba bien de salud y todo. Después volví a enflacar muchísimo más de lo que ya estaba. Bajé mucho de peso. Pero yo bajé de peso no por salud, sino porque estaba enferma, porque había perdido a mis dos bebés. Y ese es otro video que les conté hace días, ¿no? Cuando yo perdí a mis dos bebés, yo me deprimí muchísimo, eh, me, pues me dio depresión y no sabía que tenía depresión y a raíz de eso, eh, yo, yo dejé de comer, dejé de... Dejé de de cómo se dice de sentir ese amor por mi persona sentía que no valía nada eh, quería morirme quería desaparecer muchas cosas horribles pasaron por mi cabeza porque yo había perdido a mis bebés me dio mucha depresión entonces al estar pasando esa depresión bajé mucho de peso al grado que yo llegué a pesar hasta 90 libras 90 libras o sea ni siquiera ya las 100 libras o sea, olvídense, no estaba muy flaquita. Entonces mi esposo, que ya estaba en Estados Unidos, fue a México, a Oaxaca, me trajo para acá. Cuando yo llegué aquí, pues bueno, ya mi vida comenzó a cambiar, me comencé a recuperar, después de que me estaba recuperando, me embaracé y luego nació mi primer niño, luego mi segundo niño. ¿Qué pasa? Que cuando nace, y fui subiendo de peso, en el primer embarazo me acuerdo que sí subí de peso, pero no tanto, ¿no? pero en el segundo embarazo Dios mío o sea no lo podía creer nunca en mi vida había estado tan gordísima como como empecé a estar cuando cuando tuve a mi último niño ahora yo me dejé engordar o sea la culpa no fue de mis hijos no fue no 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 fue en mí responsabilidad, mi mala responsabilidad de no cuidarme, comer chucherías en mi embarazo, pensaba que porque estaba embarazada estaba bien que comiera yo esto y el otro y no sé qué tanto, ¿no? Entonces me dejé engordar muchísimo, ¿no? Aparte de que no podía moverme como por cuatro meses porque tenía obviamente, eh, ¿cómo se, cómo le, le llaman? Estaba, mi bebé estaba en peligro de, de, de que se lo fuera a perder. Entonces el doctor me recomienda que yo me quede en cama, que no haga nada pesado hasta que cumpla por lo menos tres meses, ¿no? Eh, a, después de entonces ya empecé a moverme y bla, 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 ¿no? Pero para entonces ya estaba engordando mucho, 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 mucho. Cuando nace mi último niño, tengo dos niños, cuando me, nace mi niño... Quedo con un sobrepeso, pero tremendo, mi gente. Nunca en mi vida había engordado tanto como engordé. Llegué a pesar aproximadamente 145 libras, aproximadamente o más. 140, no, 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 145, no. 185 libras. O sea, 185 libras. Y si yo no hacía algo por mí, prácticamente yo iba subiendo, subiendo, subiendo más de peso. Entonces yo decidí que cuando naciera mi niño, bueno, obviamente ya nació mi niño, tomé una decisión de empezar a hacer cambios. Empecé a comer saludable, empecé a hacer ejercicio. Yo me recuerdo como no trabajaba, eh, me la pasaba en mi casa, estaba aburrida y yo me iba a hacer zumba, me iba a hacer hasta tres veces, me iba un, en la mañana, al mediodía, en la noche, sábados y domingos, todos los días andaba en la zumba, ¿no? Según porque quería bajar de peso, ¿no? Pero nunca lograba bajar nada, o sea, nada de peso. Siempre era brincotear, bailar y diversión y todo lo que tú quieras, pero no lograba bajar de peso. Porque realmente hay, hay cosas que, que te, o sea, si tú no combinas lo que es una buena alimentación, pues obviamente el ejercicio, pero un ejercicio de verdad, o sea, no estar jugando, bailando, porque zumba para mí es muy divertido, muy bonito pero no tanto como bajar de peso, ¿no? Entonces así estuve por mucho tiempo. Después así fue pasando el tiempo, comencé a matarme en el ejercicio, así se los digo, a matarme y a meterme más ejercicio y más ejercicio. Yo me acuerdo que incluso a la coach la zumbera, yo le pagaba 20 dólares una hora para que me diera ejercicio nada más para mí porque yo quería bajar de peso, ¿no? Y estaba realmente batallando mucho para bajar de peso. Después conozco una oportunidad, conozco un producto, comienzo a tomarlo, aquí lo tengo en mis manos. Comienzo a consumir los productos, ¿cierto? Y comienzo a ver resultados. De hecho, mi esposo estaba más más obviamente tomando el producto estaba, yo ya estaba bajando de peso antes de conocer los productos, pero cuando mi esposo y yo comenzamos con este producto, él empezó a verse los resultados más rápidos en él. Yo empiezo también, obviamente, a tomar este producto y de una vez me meto al negocio, hacer el negocio y, obviamente, haciendo el negocio y tomando mi producto, yo en las primeras tres semanas logré bajar 15 libras con un paquete para la pérdida de peso, no solamente este té, ¿ok? Un paquete para la pérdida de peso que ¿okay? vienen unas cápsulas, ¿verdad? Entonces... Miré que en tan solo tres semanas que yo había bajado 15 libras, yo me quedé sorprendida porque dije yo tanto que yo había batallado y no bajaba ni media libra. Así es que con muchísimo más razón, uf, olvídense, era nuevecita la compañía, veníamos empezando, los productos estaban llegando, unos productos tardaban en llegar pero aún así me empecé obviamente a tomar mi té, a tomarlo con responsabilidad y empecé a cuidarme, mi esposo empezó a bajar más de peso. Yo comencé a recomendar los productos, comencé a ayudar a las personas, comenzaron a perder peso, comenzó, empezó a hacer una locura, ¿no? Y yo te vengo a decir que cuando uno realmente se propone una meta, cuando uno quiere hacer algo, cuando uno realmente está cansada, está harta de la situación en la cual se encuentra, cuando uno toma la decisión, grandes cosas suceden. Yo tomé esa decisión de empezar a preocuparme más por mi salud y obviamente de incluso dejé de hacer ejercicio con el solo producto. O sea, yo tomando el producto, comiendo saludable, comencé a perder peso y yo dejé de hacer ejercicio por ayudar a, la, a más personas, por compartir esta información con más personas, por hablar de mis productos, por estar ayudando más a la gente. Yo, yo dejé de hacer un buen tiempo de ejercicio. Ahora que vuelvo a hacer ejercicio, me doy cuenta, pues que es muchísimo más fácil cuando tú has perdido peso, empezar ahora sí a correr y todo lo que tú quieras, pero sin un suplemento que te apoye, es un poco más difícil. No digo que sea imposible, que, que no sea posible, sí se puede, pero yo lo he pasado, cuesta muchísimo más. Ahora imagínate que hubiera algo que te pueda apoyar, es algo, o sea, para mí. Es una maravilla los suplementos. Ahora, pues también tienes que ver qué suplementos, porque no todos te van a beneficiar. Este es mi testimonio personal. A mí me ayudó en las primeras tres semanas de estar tomando el producto. Comencé a bajar 15 libras. Imagínense, eso es realmente maravilloso para mí. Y es por eso que me da tanta seguridad recomendar este producto, porque soy producto del producto. De hecho, si entras a mi Facebook, búscame o agrégame si no somos amigos en tu Facebook y mira mis fotos, realmente yo no tenía cintura, yo tenía una panza, o sea, yo y muchas personas recuperan eso. ¿Por qué? Porque no entienden que el cuerpo es como un globito. Si tú bajas de peso pero no cuidas lo que tú comes, prácticamente pues, oye, el cuerpo no es, el producto, lo que sea que te tomes, no es milagroso, ¿cierto? Entonces, también lo personal, desde que bajé eso, esas libras, que son más de 45 libras que yo perdí, prácticamente me siento muy feliz, muy contenta, muy bendecida. De hecho, ahora hasta tengo más energía, hago más ejercicio, corro más, no tengo dificultad. Mi esposo ha perdido más de 75 libras y es increíble, mi gente. Puedes buscar su foto. Eh, búscalo eh, como Santos Martínez y vas a poder. Y de hecho, si tú eres su amigo, tú lo conoces desde hace tiempo, tú vas a poder ver sus fotos. Y tú lo conoces cómo era mi esposo antes. Mi esposo pesaba más de 200, eh, más de 230 libras. Y hoy por hoy, pues realmente uh, o se ha hecho un cambio impresionante, ¿no? Ahora. ¿Por qué te hablo todo de, de todo esto? Te hablo de todo esto porque realmente eh, muchos de nosotros a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿verdad? A veces queremos eh, que el esposo esté mejor, que los hijos, que, que la familia, pero ¿qué sucede contigo? ¿Qué es lo que, qué es lo que haces tú contigo? Muchas personas a veces, eh, y yo era así antes, primero la familia, primero esto, primero el otro, pero si tú, como el pilar de tu hogar, tú no estás bien, ¿Cómo pretendes ayudar a alguien más? Tú no puedes ayudar a alguien más. Tú no puedes enseñar a alguien más si no te preocupas primero por ti. No puedes. No puedes. Tienes que estar bien para que tú puedas ayudar a alguien más. Si tú estás enfermo y cómo quieres cuidar o cuidas a tus hijos, sí, pero tú cómo estás. Si tú no estás bien, todo se cae, todo se cae, todo se destruye. Entonces hay que cuidarnos nosotros, ¿ok? La, la persona más importante eres tú. Esmeralda, ¿cómo estás, Esmeralda? Buenas noches. Ayúdenme, mi gente. Compartan ese video, video con toda su gente que conozcan. Eh, realmente, y por eso te hablo de este tema. Ahora, si tú eres de las personas que obviamente, así como yo, te gustaría, obviamente, vivir una experiencia, tener un resultado con, tus, con los productos. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes obviamente tomar los productos y comenzar a desintoxicarte, comenzar a perder esas no sé qué libritas de más que tú tienes y al mismo tiempo tú poder ayudar a alguien más. Ahora, si el problema es el dinero, ¿verdad? Como muchas, muchas personas, a veces el problema es el dinero. y dicen, ah, es que yo quisiera bajar de peso, es que si yo quisiera comprar el producto, pero es que no tengo dinero. Para aquellas personas que piensan así, te voy a decir algo. Precisamente porque no tienes dinero tienes que hacer algo. Uh -huh. Precisamente porque no tienes dinero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo por ti. Tienes que hacer algo por ti. Y yo te voy a decir de que cuando uno realmente quiere hacer las cosas, lo puede lograr. Yo incluso no creas que cuando yo inicié a hacer mi negocio o empecé a tomar estos productos, no creas que tenía mucho dinero. Yo no tenía dinero. De hecho, estábamos tan quebrados, mi esposo y yo, para los que no conocen mucho de nuestra historia, nosotros somos originarios de Oaxaca, México. El haber emigrado para acá, de, de, de Oaxaca para acá, para Estados Unidos, realmente nos llevó a tener muchas deudas, muchas deudas, muchas deudas, como no, no tienen una idea, ¿no? Y nunca habíamos podido, obviamente, ahorrar dinero. Mi esposo trabajaba en tres turnos, tres restaurantes. Encima mi esposo estaba gordo, más de 230 libras, yo también. Eh, y no había... De ingreso extra del hogar y es por eso que yo realmente cuando me compartieron esta oportunidad yo no lo dudé ni tantito porque estaba cansada estaba harta de no tener nada estaba harta de estar esperanzada a que mi esposo me diera dinero a que el wig a que las estampillas a que el medical que me dieran la ayuda yo estaba harta de ir a hacer esas colas esas filas para que te den algo estaba cansada de todo eso y por eso es que cuando me presentan esta oportunidad yo lo pude ver como tal, como una oportunidad que podía cambiar mi vida. Y en ese entonces yo también me acuerdo que no tenía experiencia en ventas. Ahora te puedo decir que eh, yo creo que todo mundo vende, todos vendemos. En, de hecho, ni siquiera nos damos cuenta que nosotros estamos vendiendo todos los días. Somos muy buenos vendedores todos. Pero yo no tenía tal vez la habilidad, la experiencia, eh, no, no sé qué. Pero yo no sabía cómo se hacen negocios redes de mercadeo. Entonces, eh, realmente yo me inicié, pero sí tenía muchísimas ganas de hacer algo. No tenía el dinero, recuerdo que pedí prestado el dinero para iniciar mi negocio, y eso realmente hizo que también yo me comprometiera conmigo a realmente eh, tomar en serio este negocio. Y yo te vengo a decir que yo lo tomé en serio, yo nunca entré a este negocio tampoco para jugar. Yo siempre lo digo: yo no entré a este negocio para jugar, yo entré para tener resultados y es ahí donde sale esa frase que siempre menciono en mis videos no demuéstralo con resultados porque tú no vas a poder ser de inspiración para nadie más si tú no tienes un resultado ya sea en la salud en tu físico en tu persona y ya sea en, en, en tus en, la, en el área financiera la gente no te va a creer lo bien que te va si no lo demuestras con resultados, si no te ven triunfar, si no te ven hacer un cambio, si no te ven diferente. La gente no tiene por qué creerte que te va bien, ¿no? Y muchas veces, eh, a veces nosotros le hacemos más caso a lo que diga la gente. Yo te vengo a decir, cambiando un poquito de tema. Eh, cuando yo inicio a hacer este negocio, no tenía algo que tuve dudas, no tenía algo que tuve eh, tuve miedo. Sí lo tuve, sí sentí todos esos miedos. Pero sabes una cosa, yo había entendido algo también, que ni el miedo que ni el miedo, ni las excusas, ni el que dijera la gente podían darme, obviamente, esa libertad que estaba buscando, ese ingreso extra, ese dinerito extra que pudiera ayudar a contribuir en mi casa. O sea, yo estaba entendiendo que ni siquiera eso iba, a, obviamente, a pagar todas mis necesidades. Y es donde agarré más fuerza y empecé a, que, a hacer que las cosas sucedieran. Por eso es que, de hecho, puedes ir, tengo uf, cientos de videos en mis inicios, cómo yo empecé, empecé desde abajo, empecé a ser una, obviamente, producto del producto, comencé a tomarlo, comencé a tener una experiencia, comencé a tener un resultado, resultado que también tuvo mi esposo, pero mi esposo tuvo más resultados en lo que es en el producto, se le notó muchísimo, porque imagínate, 230 libras y ahora bajar 75 libras es algo, o sea, impresionante no eh, mi esposo ha tenido un resultado espectacular pero yo comencé a tener resultados en lo que es en el área de las de las finanzas comencé a aportar más al hogar comencé a ayudar más a mi familia a mi esposo y gracias, obviamente, aunque tú no lo puedas creer, gracias al haber creído en esta oportunidad, pues hoy en día vivimos 100% de vida divina, porque obviamente eh, no hemos parado, compartimos con cientos y cientos de personas que también quieran cambiar su vida, que también quieran vivir una experiencia con el producto, que también quieran ayudar a otras personas. Y es así de fácil y sencillo, ¿no? Eh, mucha gente a veces ve un negocio complicado, mucha gente a veces dice, ay, tengo miedo a vender, ay, es que si se trata de ventas, yo no, yo no puedo vender. Mi gente, hemos vendido toda la vida, toda la vida hemos vendido y ni siquiera nos habíamos dado cuenta ok para aquellas muchas personas que también eh, piensan que por ejemplo mi esposo te voy a decir él pensaba que estos negocios no eran reales eh, mi esposo estaba muy negativo no creía en esto en este proyecto precisamente a pesar que él estaba viendo los resultados del producto pero él no creía tanto en en este negocio, número uno, porque mi esposo no creía. No creía porque Adelfa Ignacio, su servidora, nunca había trabajado, eh, siempre me había dedicado a cuidar a mis hijos, ama de casa, eh, siempre, siempre. Y mi esposo nunca me había visto tener un resultado, y era por eso que él no creía en mí, no creía que yo fuera realmente a lograr un resultado. No creía que yo fuera a ganar dinero aquí. Pero cuando yo comencé a hacer mis ventas, comencé a vender mis productos, comencé a compartir con más personas, comencé a, obviamente, a compartir también la oportunidad. Mi negocio empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, que hasta el día de hoy llevamos cuatro años haciendo, obviamente, este proyecto. Y hemos logrado cosas muy lindas, muy maravillosas a través de esta gran oportunidad. Y es por eso que te puedo decir. Eh, mujer, si tú eres una mujer emprendedora, si tú eres una mujer luchadora, si tú eres una mujer que está desarrollando, eh, ya sea vida divina, dale con todo y no permitas que en este momento, si la gente no cree en ti, no permitas que eso eh, apague tus sueños, no permitas que eso te impida lograr esos sueños, esas metas que tú quieres lograr. La gente no te cree cuando empiezas, pero la gente te va a decir, siempre creí en ti. Es la misma gente, la misma familia que te va a decir, oye, es que yo siempre creí que lo ibas a lograr, es que tú eres una chingona, no es que tú eres una pregona, es que tú... Pero eso te lo dicen después de que tú les demuestres de que estás hecha, después de que vean que realmente tú no te caíste, después de que vean que realmente por más que te dijeron cosas negativas, tú nunca te caíste, nunca dejaste que tu luz se apagara. Y es entonces cuando tú te vas a dar cuenta que mucha gente va a empezar a creer en ti, ¿no? Cuando realmente te vea triunfar, cuando te vea tener éxito, cuando te vea tener resultados, es ahí donde todo el mundo va a llegar y te va a decir, wow, yo siempre creí en ti. No, hombre, yo, es que yo siempre creí que lo ibas a lograr, pero al principio, a lo mejor muchas veces, como a mí, como me pasó, muchas veces eh, no te van a creer, ¿no? Muchas veces te van a pensar que tú estás jugando, que tú estás bromeando y que nunca vas a lograr nada en tu vida. Pero yo te vengo a decir en esta noche. Que le des con todo, que trabajes en tu testimonio, trabaja en tus resultados, trabaja en lograr resultados más que nada, más que nada tus resultados, porque lo que más importa son tus resultados, no la opinión de la gente. La gente, bien o mal siempre va a hablar de ti así es que despreocúpate dale con todo no voltees atrás sigue tus sueños jamás permitas que nada ni nadie te apague tu luz tu brillo no te desenfoques por eh, por ese tipo de a veces ¿Sabes por qué también te quiero decir ese tema? No te desenfoques porque alguien se fue de tu red, porque alguien se fue de tu equipo, porque lo, lo invitaron a otra compañía que se fue. Mira, la gente que es desde, desleal se va a ir. La gente que realmente eh, no sabe, eh, obviamente, eh, soportar sus propios procesos. Mucha gente le gusta las cosas fáciles, pero te voy a decir una cosa, lo fácil se va, lo fácil no sirve, lo fácil no funciona, así es que no permitas que problemitas, cosas que estén sucediendo, te distraigan, incluso si alguien se fue tú de tu red, se fue de tu equipo, amén, Dios que lo bendiga, que le vaya bien, que, que, que por alguna razón se tuvo que ir, pero no te quedes obviamente llorando porque alguien se fue de tu red, que porque, hay, o sea, la gente que se va es porque le gustan las cosas fáciles. Es porque les lavan el cerebro y piensan que allá en donde se vayan no van a, ahí sí que no van a tener que trabajar y van a ganar, ¿no? Porque es lo que a veces les hacen creer a la gente. Pero sabes qué te voy a decir algo con que tú sigas adelante, sigas enfocado en tus sueños y no te distraigas y no te desenfoques, no permitas que las uh, críticas apaguen tu brillo. Así es que mi gente hermosa me voy porque eh, realmente miren estoy tomando aquí mi tecito. Y bueno, mientras me quedé aquí platicando con ustedes un ratito, mi gente hermosa, muy buenas noches, que tengan una feliz, feliz noche, que descansen. Y bueno, nos vemos en otro próximo video, mi gente bella. Bendiciones, bye bye.